Mis amigos, me encuentro en el Fuerte Reina Luisa. Este fuerte está ubicado a orillas del río Rahue, en la ciudad de Osorno. Su construcción se remonta al periodo comprendido entre los años 1793 y 1794. Estuvo a cargo del ingeniero Manuel Olaguer Feliu. Su primer nombre como Fuerte San Luis se debe a que las excavaciones de su foso se comenzaron el día de San Luis, rey de Francia, un 25 de agosto. Posteriormente se conocería por Fuerte Reina Luisa, cuyo nombre le fue dado por Ambrosio O'Higgins en honor de doña María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, rey de España. Mis amigos, para construir el fuerte se extrajo piedra cancagua. Las piedras cancagua son de origen volcánico, que están ubicadas aquí en el fuerte, y las personas que visiten el lugar pueden apreciarlas más de cerca. La obra quedó terminada en el año 1794. Las personas que residieron en este lugar fueron Manuel Olaguer Feliu, César Balbiani, Juan Mackenna y Ambrosio O'Higgins. En el año 1835, el fuerte fue destruido por un gran terremoto que azotó la zona. Pero con motivo del centenario de la ciudad, la colonia española de residente en Osorno inició su reconstrucción. La obra finalizó en el año 1977 gracias a los aportes de la Municipalidad de Osorno y especialmente al trabajo del reconocido arquitecto local don Julio Bushman. Hoy en día el Fuerte Reina Luisa es un importante sitio histórico y turístico en la ciudad de Osorno. También existe un museo donde por una persona que lo puede guiar y le puede hablar sobre la historia de los principios de la ciudad de Osorno, de sus orígenes y todo lo que contribuyó a la formación de esta bella ciudad. Mis amigos, ahora nos vamos a dirigir al centro de la ciudad, específicamente a la Plaza de Armas. Ahí les voy a hablar del Cultrún, del Odeón, del Toro y de la Catedral de Osorno. El Cultrún en la Plaza de Armas de Osorno fue inaugurado el 22 de febrero de 2023. Esta escultura fue realizada por el artista osornino Pablo Rosa.
El Cultrún representa, en la cosmovisión mapuche, la mitad del universo o del mundo en su forma semiesférica. La pileta de la Plaza de Armas es uno de los elementos más destacados de la plaza. Esta pileta tiene una forma rectangular que posee un enorme espejo de agua con iluminación nocturna y grandes chorros de agua de diferentes alturas. Es la pileta más grande del sur de Chile. El toro es una escultura realizada por Pablo Cofré. El monumento fue inaugurado en la Plaza de Armas el 1 de diciembre de 2008. En el 2013 su pedestal fue modificado para simular que el toro se encuentra sobre la loma de una pradera. La obra fue reinaugurada en octubre de 2013. En uno de los bordes de la base está escrito con letra de metal el lema: Tierra de la carne, patria de la leche. Aquí en el Odeón es un espacio que se utiliza para las representaciones públicas y artísticas. Durante las tardes y los fines de semana, la orquesta municipal acompaña a las personas con música en vivo. Ahora, la Catedral de San Mateo es una joya arquitectónica de estilo ojival que se encuentra ubicada en el entorno de la Plaza de Armas. Fue diseñada por el arquitecto chileno León Prieto Casanova. Destaca por su imponente torre de 45 metros de altura y por sus grandes y coloridos mosaicos y vitrales con representaciones de figuras bíblicas. En septiembre del año 2007 finalizaron los trabajos de instalación de vitrales apostados en la entrada al templo, iniciativa de la Fundación Monseñor Francisco Valdés Ubercazó. El interior es iluminado por coloridos vitrales traídos desde España. Además, en el interior del templo se encuentra el mayor mosaico de Latinoamérica, que cubre un área de 163 metros cuadrados. Todo esto contribuye a la atmósfera tranquila y sagrada del lugar. La Catedral de San Mateo es sin duda un lugar que vale la pena visitar cuando estés en Osorno. Aquí en la fuente de agua de la Plaza Alemana, que representa el aporte de la nación germana a la ciudad, en razón al alto número de inmigrantes que llegó por allá por el año 1851. Bueno, ahora nos encontramos en un ícono de la ciudad de Osorno, La Vaquita. Fue inaugurada el 1 de febrero de 2012, en conmemoración de los 200 años de la fundación de la ciudad. Esta escultura también fue diseñada por el escultor Pablo Cofré y representa una vaca lechera de la raza Holstein Friesian, una de las más comunes en Chile. Su significado es la vaca lechera, que representa la fertilidad y la prosperidad de la ciudad. La actitud de la vaca amamantando a sus terneros simboliza el cuidado y la protección de la madre. La escultura es un testimonio del importante papel que la ganadería ha jugado en la historia de Osorno. No olvides suscribirte, darle like y compartir si te gustó este video. Gracias.